carreras por seis, Alfonso, en las que tuvo que venir el novato Luis Juárez a sacar la pelota del parque después de dos outs y los senderos congestionados. Vamos al resumen del juego, que fue de volteretas totalmente. Alfonso, aquí Yunieski Betancur, el cubano, conectaba uno de sus tres imparables de la noche para producir dos carreras y los Águilas tomaran el comando del juego. Exactamente, después vendría la tercera entrada donde fabricarían una carrera más después de que Robertson se envasa con error de segunda base. Vendría el kit sencillo de John Weber para traerse Robertson desde la tercera colchoneta y así, amigos nuestros, la tercera carrera del equipo de los Águilas de Mexicali. Pero llegaría la fatídica cuarta entrada para Mexicali, donde Wayne Baxton sacaba este cuadrangular espectacular por todo jardín izquierdo central y estaba de regreso el equipo de los Mayos empatando la pizarra a tres carreras. Vendría la quinta entrada y la ofensiva del equipo de los Águilas de Mexicali fabricaría este carrelaje por conducto de un tremendo estacazo de cuadrangular de Román Peña para de esta manera pues traer los ánimos en favor del equipo de los Águilas con este estacazo de cuadrangular. Serían entonces ya cinco carreras para el equipo emplumado. Todavía se aprovecharían de la pifia de Rolando Acosta en la tercera base y el imparable de Robertson y su robo cobraban carrera en esa misma quinta entrada. En la séptima entrada vendría un hit sencillo por el jardín derecho de Blackstone para que viniera entonces Ray Binnick a prenotar carrera. Y amigos, esto se está poniendo realmente emocionante con seis anotaciones del equipo de Navojoa. Sería la octava entrada la que estaba marcando el rumbo ahora cuando después de dos outs le picharon a Yunieski Betancur y el cubano los castiga con imparable. Y de esta manera Luis Juárez resuelve que de manera magistral teniendo los senderos congestionados y así se escribe la historia, iniciando con el pie derecho después de que el partido estaba realmente...